¿Sale bien? Lo más probable es que te metas dentro del arco y te pase lo que pasó. Pero no era, o sea, a ver, hay cosas que son muy claras. Cuando pierdes la pelota, tú tienes que rápidamente recuperar la pelota. Hubo un saque lateral, hay mucha gente que se gustó con el pelotero porque tiró la pelota rápida, pero yo creo que eso no es algo consistente como para pensar que el porqué del resultado. Hay una pelota, un saque lateral rápido, el jugador más importante de Ranger recibe la pelota, entre medio de dos jugadores nuestros, avanza, pone la pelota fuera del área y el equipo nuestro inexplicablemente está dentro del área y hay un remate de media distancia que nos empata el partido. Yo creo que Concepción, con acierto y con desacierto, intentó durante todo el partido vulnerar al rival. Habíamos conseguido el resultado a pocos minutos de terminarlo. Creo que debimos haber terminado ganando el juego, pero el fútbol no es de ideas ni de pensamiento, es de ejecución. Y Rangel tuvo la no sé si cuál es la palabra precisa, pero fue capaz de ponerse a tiro de gol de fuera del área y nos convirtió. Este me nerviosismo, bueno, se habla, se trabaja, se prepara. ¿Qué te puedo decir? Hay que asumir, como después te voy a repetir, hay que asumir en el proyecto que estás. Concepción es un grande, en la A y en la B, y en la B con mayor razón. Tiene que jugar para ganar, tiene que aceptar que la presión signifique estar alerta, no que te sobrepase y te haga poner impreciso o nervioso. Así que hay que estar a la altura de las circunstancias, eso es claro. Profesor, ¿algún mensaje para la gente afuera de ahí en mente? Mira, esto es una bala y esto es un fierro que si se pega a cualquiera en la cabeza lo mata. Profesor, un poquito más arriba, por favor. Lanzaron a la banca, pero le pueden pegar a cualquier persona, a cualquiera. ¿Qué mensaje le puedo dar? ¿Qué mensaje? El mensaje está claro, el equipo sale a buscar los partidos, sale a ganar. No es PlayStation esto, que tú estás moviendo los jugadores con un control. Esto es fútbol.
hay que asumir la responsabilidad y creemos nosotros, a lo mejor en camarín, que la culpa en la área del profe, que la tenemos nosotros, que no estamos cumpliendo las funciones que nos manda hacer, y que estamos pasando un momento difícil y tenemos grupo como para salir de aquí. ¿Sería el partido ganado, Saulo, sobre el final, igual a Capelli, una situación bastante complicada para ustedes, especialmente por el hinchado, porque lo está exigiendo resultados? Como te digo, tenemos un minuto, dos minutos de ganar los 3 puntos y pasa por esa inteligencia nuestra y donde tenemos que asumir nuestras responsabilidades, lo vuelvo a decir, pero ya está y tenemos grupo como para salir donde estamos.